primeramente confirmar ciertos temas como lo es la obligatoriedad de mantener a dos jugadoras sub-17 en cancha. Esto es una gran noticia para nuestra selección juvenil que va a participar en el suramericano de esa categoría a fines de este año. Asimismo, se coordinó ya lo que son los calendarios de juego, que también incluyen los compromisos de las fechas FIFA y demás requerimientos que nos realizó el cuerpo técnico de la selección femenina. Ya han quedado confirmados los grupos en los cuales pues se consideró dos criterios. Primeramente, la parte deportiva al considerar la tabla de posiciones del 2019 y también la cercanía geográfica para así poder mitigar las distancias de traslado entre los clubes y darles una ayuda pues en términos de bajar los costos financieros que los clubes tienen que afrontar y también evidentemente poder bajar los tiempos de interacción que los jugadores tendrían en ambientes cerrados. Es un año bastante importante, creo que denota el compromiso total de la federación al organizar este torneo. Somos la primera federación en la región que ha confirmado ya con fecha y reglamento lo que es el inicio o el reinicio de un torneo femenino de la categoría máxima. Así que creo que esto es una gran noticia y una vez más, pues, ¿no? Es evidente el compromiso de todos, de las jugadoras, de los dirigentes, de los clubes, de la federación en sacar adelante este torneo que va de la mano con nuestra hoja de ruta y con el plan estratégico que la federación tiene ya establecido. Desde el 2 de julio que empezamos con las pruebas de COVID-19, hemos seguido al pie de la letra el protocolo de la federación, tanto en la desinfección previo, post-entrenamiento y asimismo en la fase inicial, donde era segmentado de hasta 12 jugadores por periodo de entrenamiento, hacíamos dos al día, y luego en la fase 2, que ya pudimos hacerlo de manera grupal, fútbol entre el equipo, y ahora pues entrando a la fase 3. Ha sido básico y fundamental el apoyo de la federación en el sentido de la información y las guías y directrices que debemos tener para el retorno a tanto a los entrenamientos como ahora a los partidos. Asimismo, para consultas, la Asociación de Fútbol del Guayas ha sido un gran apoyo para nosotros cuando hemos tenido inquietudes de manera constante, y el que hoy podamos tener estas pruebas de COVID-19 de manera gratuita, la verdad que a nosotros, los equipos de segunda categoría, que ya de por sí tenemos presupuestos ajustados, y hoy ante la necesidad de implementar estos protocolos, han sido de gran ayuda.